De acuerdo, atención. Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin, abra la puerta y corra hacia el circuito. Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimosa trasera hasta aquí, ¿eh? Salte por encima. Vamos, Elder, mueva el culo. No está mal. Ahora cuerpo a tierra y arrástrese por debajo de la alambrada. Sargento, dispare esas ametralladoras. Ese es muy cruel, muchachos. ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Vamos por estas escaleras! ¡Vamos, vamos, vamos! Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto... Mire arriba, soldado. Estoy aquí, en la torre de observación. Acérquese a la valla y dispare 6 tiros contra su objetivo. La decisión dependerá de lo ajustado que esté el punto de mira. Dispare 6 balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. De acuerdo, soldado. Vaya a la siguiente zona. Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda. Pase hacia la valla y dispare 2 veces a su objetivo. Muy bien. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. Salvo que... ...de llevar 2 armas. Además de su pistola... Retroceda unos pasos mientras apunta con la mira. Se moverá más lento de esta manera. En un combate a corta distancia, puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su Thompson. No lo fastidie, hijo. Esto va en serio. Recuerde, soldado. Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. No se haga el héroe. Le salvarán su vida. Fíjese que aparecerá un cronómetro. Él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí. Salvo que quiera que se... Buen trabajo, soldado. Compañía.